Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Qué tal su semana? El Muy Luiso bien. y JL. ¿Será José Luis? No. Sí. Ah, hola, hola. No Bueno, puedes hablar. bienvenidos. Parece que no tiene audio. Ah, ok, no tiene. Ok, listo, bienvenido José Luis, qué dicha Buenas verte. Hola, Andrea, ¿todo bien? noches. Hola, Marjorie. Aquí con un poco de frío. Ah, también la otra Andrea está con frío. Ya nos También acá contaron. haciendo frío. Es Bueno, que llegó el bienvenidas. friecito. Qué rico. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a dar inicio en esta sesión de Revue Jucla. Les damos las gracias a ustedes por su compromiso, por estar siempre acá todos los viernes y pues esperamos que el compartir la palabra, ¿verdad? También nos lleve a una acción concreta, ¿verdad? Siempre a favor del reino de Dios, Padre, Madre. Entonces, sean bienvenidos y bienvenidas. Hoy le corresponde a Roberto compartirnos un tema súper chiva, decimos acá en Costa Rica. Es como bonito, divertido, pero para que ustedes ahí se vayan ambientando. Entonces, le dejo a Roberto para que continúe. Sí, gracias, gracias. Bueno, pues antes que nada, buenas tardes a todos. Mi nombre es Roberto Márquez. Yo soy mexicano. Actualmente vivo en Indianápolis, Indiana. Tengo aproximadamente unos 12 años viviendo aquí y pues con muchas ganas y entusiasmo de poder seguir trabajando para nuestro Señor. Así que pues bueno, esperemos que esta reflexión que vayamos a tener el día de hoy sea sobre todo de gran provecho para nuestras vidas. Y pues el día de hoy vamos a hablar acerca de Jesús calma las tempestades y vamos a ver dos citas bíblicas, Marcos y Mateo. Antes que nada, vamos a comenzar con una oración y le vamos a pedir al Padre Gerardo que nos la dirija. Y en cada uno de ellos es como una especie de letanía. Él va a decir la primera parte y nosotros vamos a decir la segunda parte que está en mayúsculas. Entonces, si gusta iniciar, padre. Por la gracia de alimentar a los pobres. Te agradecemos, Te hermano. agradecemos, hermano Jesús. Por la gracia de sanar a los enfermos. Te Te agradecemos, agradecemos, hermano hermano Jesús. Jesús. Por la gracia de levantar a los quebrantados. Te Te agradecemos, agradecemos, hermano Jesús. hermano Jesús. Por la gracia de albergar a los refugiados. Te agradecemos, hermano Agradecemos, Jesús. hermano Jesús. Por la gracia de ayudar a los que están en peligro. Te agradecemos, hermano Hermano Jesús. Jesús. Por la gracia de hablar en nombre de los marginados y vulnerables. Te agradecemos, Agradecemos, hermano hermano Jesús. Jesús. Por la gracia de ser para los prisioneros, los adictos, los perdidos, los moribundos, un desahogo, un faro, un pastor, un rabino, un sanador, una esperanza, la sal de la tierra, la luz del mundo, el fiel amigo. Te agradecemos, Agradecemos, hermano hermano. Jesús. Amén. Amén. Bueno, después de agradecerle a nuestro Señor la oportunidad de tantas cosas que nos da de ser sal en la tierra y luz en el mundo, vamos a comenzar nuestro tema. En algún momento de nuestras vidas, todos hemos experimentado el miedo, ¿verdad? Ya sea el miedo hacia algún animal, el miedo hasta una situación concreta, tanto de nuestro pasado, presente, y siempre el miedo es algo que es muy constante en nosotros y también es algo que constantemente está hablando Jesús, que está hablando la iglesia acerca del miedo.
Pero, ¿cuál es la definición del miedo? Vamos a ver qué es lo que nos dice acerca de lo que es el miedo. Dice que el miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Muchas veces este peligro que nosotros vamos viendo puede ser que sea verdadero, puede ser que sea nuestra imaginación, y esto puede estar, como dice aquí, presente, futuro, pasado. Es una emoción que se manifiesta en todos los animales, incluyendo el ser humano. Hay quienes tienen miedo a enamorarse, tienen miedo a la muerte, miedo al ridículo, miedo a la verdad. Hay muchos tipos de miedo, tanto físicos como psicológicos, como emocionales. Y aquí es donde nosotros podemos pensar cuáles podrían ser nuestros mayores miedos. ¿Ustedes están de acuerdo si tienen miedos o no? ¿Cuáles son estos miedos? ¿Cuáles son las cosas que nos produce el detenernos ante una situación que nos produce este miedo? ¿Qué cambios produce de nosotros, según la definición de lo que acabamos de decir, en nuestros cuerpos, en nuestra apariencia física? Algunos cambios físicos que produce el miedo en nuestro cuerpo es aumentar la presión arterial, sube la glucosa en la sangre, el sistema inmunitario se detiene, la sangre fluye a los músculos mayores, especialmente a las extremidades inferiores, en preparación a la huida. Por lo general, siempre cuando sentimos el miedo, queremos huir, queremos correr. El corazón bombea sangre a gran velocidad para llevar hormonas a las células, especialmente la adrenalina, ¿verdad? Sentimos una sensación de entre frío, caliente, etcétera. Puede producir sudoración, temblor, provoca gritos, huida y hasta desmayos. Estas son las cosas que nosotros experimentamos ante el miedo. Como decíamos, hay gente que le tiene miedo a la muerte, gente que le tiene miedo al compromiso, al hablar en público. Hay diferentes formas de sentir este miedo. Y muchas de las manifestaciones faciales, por ejemplo, cuando tenemos miedo, es que nuestros ojos se agrandan para mejorar la visión, se dilatan las pupilas para facilitar la admisión de luz, y la frente se arruga y los labios se estiran horizontalmente, ¿verdad? Es una manera en que nuestro cuerpo responde ante el miedo. Pero el miedo tiene otra cara, ¿no? No es solamente algo como que es simplemente negativo. El miedo incluso puede tener algo psicológicamente bueno. En este caso, es desde el punto de vista psicológico, es un estado afectivo, emocional, necesario para la correcta adaptación del organismo al medio. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un niño pequeño, por lo general no mide el peligro, y va caminando y se puede caminar en la cama y no todavía no tiene la situación del peligro y puede caerse. Si poco a poco se le va enseñando, se le va educando, no en cuestión de miedo, sino también de supervivencia, en ocasiones el mismo miedo es necesario para adaptarnos ante ciertas circunstancias. La respuesta ante el miedo puede ser variada. Hay quienes huyen del miedo. También podemos enfrentarlo, que ese es algo muy interesante, lo pongo en amarillo porque precisamente es una forma de vivir este miedo, o la paralización, ¿verdad? Esto es una forma en la que nosotros podemos estar viendo cómo vivimos el miedo. Vamos entonces ahora a compartir en grupos, nos vamos a dividir en dos grupos. El primero va a ser Marcos 4:35-41 y el segundo va a ser Mateo 8:23-27. En este momento el padre Gerardo nos va a hacer favor de dividirnos en grupos según el sistema, que no somos muchos, ¿verdad? Pero ya los que somos, pues podemos de una otra forma compartir. En los grupos vamos a leer, como les decíamos, estas lecturas. Ahí tenemos a Marcos y Mateo.
y vamos a, a compartir estas citas bíblicas. ¿Nos puedes dar las preguntas también, Roberto? Sí. No sé si primero leemos el Ah, bueno, está bien, tranquilo, muy bien, gracias. Sí. Las citas bíblicas. Ajá. ¿Quién gusta leerla? Recording in progress. No se amontonen. Yo la voy a leer, padre. Oh, no. Sí, adelante, por favor, Marco. Okay. Este día, al atardecer, les dice: pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca como estaba. E iban a otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen: maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: pues, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Muy bien. Subió a la barca y sus discípulos le siguieron. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca... Perdón, ¿solo era la primera? No, sí, adelante, síguele, por favor. Ah, bueno. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas. Pero él estaba dormido. Acercándose a ellos, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Díceles: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran bonanza. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Muchas gracias. Bueno, entonces ahorita vamos a ir a los grupos y cada uno de ellos vamos a reflexionar. El grupo 1 va a reflexionar acerca de Marcos y el grupo 2 va a reflexionar acerca de Mateo. Y aquí están las preguntas que vamos a reflexionar en cada uno de ellos. ¿Qué significado tiene la barca? ¿Qué representa el viento, las olas, el agua, la tormenta? ¿Cuál es la actitud de nuestro hermano Jesús ante la tormenta? ¿Cuál es la actitud de los discípulos ante la tormenta? Entonces nos vamos a dividir, vamos a tener 20 minutos para compartir. Y después de que compartamos en pequeños grupos, vamos a regresar a hacer un plenario. Bueno, listos. Entonces ya pudimos compartir en nuestros grupos estas preguntas. ¿Y qué les parece si compartimos cuáles han sido sus conclusiones referente a estas? Entonces, grupo 1 que reflexionó acerca de Marcos. ¿Qué significó para ustedes la barca? Bien. La barca significa o representa la vida de cada persona o la decisión de seguir a Jesús y la comunidad misma. Muy bien. Grupo 2, que reflexionó sobre Mateo. Buenas noches a todos. Nuestra barca significó un lugar físico, un momento decisivo
puede ser como nuestra casa, como nosotros mismos y como todo el mundo. Muchas gracias. Y la segunda pregunta dice, ¿qué representa el viento, las olas, el agua, la tormenta? Grupo 1 de Marcos, por favor. El viento representa el mal, las persecuciones y las divisiones que son consecuencia de seguir a Jesús. También para aquel entonces, para los seguidores de Jesús de aquel entonces, representa también los mitos, como monstruos o fantasmas, y cosas que son de la naturaleza a veces, pero también pueden ser cosas que están en nuestra mente. Bien. Muchas gracias. Algo más, también es aquello que está lejos de nuestro dominio. Por ejemplo, nosotros en el mar no estamos seguros. Entonces, el mar no está, no lo podemos dominar. Entonces, el mar representa aquello que está lejos de nuestro dominio, que solo Dios o solo Jesús puede dominarlo. Muy bien. Para el grupo 2 de Mateo. Para nosotros el mar representa o está relacionado con el mal, todo lo malo que nos rodea, cualquier tipo de problema, el viento con las palabras negativas que recibimos, el miedo, ofensa, que vienen y destruyen y se van o se quedan. Y la tormenta está relacionado con las preocupaciones que de cierta manera llegan a afectar o el miedo a lo desconocido. Perfecto. Muy bien. En la pregunta 3, ¿cuál es la actitud de nuestro hermano Jesús ante la tormenta? ¿Qué compartió el grupo de Marcos? Las actitudes de Jesús son las siguientes. Bueno, las que nosotros pudimos encontrar: la calma o tranquilidad, la armonía, la confianza en su Padre y su esperanza. Él sabe esperar. Por ahí se fue. Muy bien. Para el grupo de Mateo. Para nosotros lo vimos con que Jesús estaba tranquilo, se sentía seguro y sereno. Muy bien, gracias. ¿Y cuál es la actitud de los discípulos ante la tormenta, grupo 1? El miedo, cobardía, poca fe o falta de fe, alarmados y pidiendo auxilio. Perfecto, muy bien. ¿Y para el grupo de Mateo? Nosotros lo vimos desesperado, fatigado, afligido, con poca fe también y con miedo. Así es, muy bien. ¿Alguien más gusta añadir algo referente a sus grupos? ¿No? Bueno, entonces regresemos a nuestro, a una conclusión. Listo. La primera parte, cuando estábamos hablando acerca del miedo, precisamente quise abarcarlo de esta manera porque muchas veces, como les decía al inicio, hemos oído hablar mucho de esta palabra: no tengas miedo, no tengáis miedo, jóvenes, hay que vencer el miedo, etcétera, ¿verdad? Y estos pasajes de Jesús calma la tempestad precisamente nos habla de estas actitudes, de este tipo de cosas que nos representa el miedo. Ya en uno de los grupos se mencionaba cuál era el contexto
histórico del por qué se estaban escribiendo en ese momento esas historias, esos pasajes, sobre todo este milagro de Jesús calma la tempestad, donde el mar representa para esta comunidad los temores, las cosas que no dominan, representa el seguir a Jesús, representa el ser discípulos ante cada una de las diversidades que cada comunidad tenía. Y hoy en día, poner en contexto estos pasajes bíblicos es un reto y es una forma en que nosotros, a través de este grupo, queremos seguir teniendo, encarnando el Evangelio en nuestras vidas. Y este pasaje creo que es bastante representativo, sobre todo en la realidad de los jóvenes, sobre todo en este momento donde el seguir a Jesús no es nada fácil, tampoco es cosa del otro mundo, pero implica el conocernos primero nosotros como individuos, como personas, para poder así relacionarnos con los demás. Muchas veces por nuestras edades, por las cosas que estamos teniendo en nuestras vidas, nos confundimos y no le encontramos sentido a nuestro caminar, el sentido del por qué estamos siguiendo a Jesús o por qué vivimos. Incluso muchas veces hasta nos encontramos con situaciones de por qué existo, para qué vivo, valdrá la pena vivir, valdrá la pena enamorarme, valdrá la pena todas las cosas que estamos haciendo. Y confrontar este evangelio hoy en día nos ayuda a que nos pueda dar luces de cómo los discípulos tuvieron un caminar. No es nada fácil, no es algo que se logra de la noche a la mañana, sino es algo que nos invita a Jesús a hacer. Primero, subirnos a la barca. Aun cuando este tipo de subirnos a la barca, quitarnos de suelo seguro como lo es la tierra y sumergirnos al mar, que en ocasiones no es nada fácil, es algo desconocido. Y en ellos están todos nuestros miedos, miedos al éxito, miedo al seguir a Jesús ante lo desconocido, etc. Y aquí es donde cada uno de nosotros podemos interpretar estos evangelios, ¿verdad? El evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos. La barca, pues, representa entonces la decisión de estar con el hermano Jesús. La vida, que es la barca, es algo que no es nada fácil. Pueden representarse también en nuestros miedos, las cosas aparentemente negativas, pero que también es parte de nuestra vida. No son directamente pruebas, no es que Jesús nos esté poniendo pruebas, sino son situaciones que nosotros mismos tenemos que vivir o tenemos que decidir ante lo que se nos va presentando. Estas situaciones pueden ser los vicios, las depresiones, las drogas. Siempre van a estar ahí, siempre van a estar dentro de nuestro caminar, y va a depender de nosotros cómo vivamos y cómo podamos lidiar con esas situaciones, ¿verdad? E incluso las cosas positivas como el noviazgo, los estudios, el trabajo, que es algo bueno, pero que si en un determinado momento no le damos el balance a lo que implica seguir a Jesús y encontrar a Jesús en cada uno de ellos, podemos entonces perdernos, podemos entonces desesperarnos, podemos entonces tener que enfrentar las situaciones solos. Y por eso es importante estar atentos, cautelosos, para poder sobrevivir. Como decíamos hace un momento, el miedo no debe de paralizarnos, ¿no? Sino todo lo contrario, nos tiene que tener en constante movimiento. El miedo no nos debe de hacer huir de la misión. Hay que incluso tener miedo para reinventarnos. No hay que tener miedo para reinventarnos. Esto significa que muchas veces estamos con una idea, una situación, y hay que replantear si lo que hemos decidido, lo que estamos haciendo, nos trae felicidad, nos está haciendo feliz en nuestras vidas, estamos cumpliendo con lo que Dios quiere para nosotros.
Cuando nosotros nos reinventamos, debemos remar la barca con valentía, con fuerzas, incluso en ocasiones con el aire en contra, ¿verdad? No siempre las cosas nos van a salir a la primera, pero hay que continuar. La respuesta ante el miedo es enfrentarla con fe y amar los retos que se nos van presentando. Y pues bueno, con esto quisiera finalizar esta pequeña reflexión acerca de Jesús calma las tempestades. Invitándolos a que identifiquemos dos miedos concretos de nuestra vida, ¿verdad? En algún momento escribirlos en algún papelito, ¿verdad? En alguna nota y decir, ok, yo le tengo miedo a lo mejor a enamorarme, yo le tengo miedo a lo mejor a fallarle a Dios, yo tengo miedo a la muerte, yo le tengo miedo a esto, etcétera. Y estos miedos que son parte de nuestra naturaleza, parte de nosotros mismos, ¿cómo podemos enfrentarlos si nos vamos a quedar, como decíamos hace un momento, frisados, parados ahí sin hacer nada? ¿O vamos a huir, correr de la situación? ¿O podemos enfrentarlos? Y si decidimos enfrentarlos, ¿cuáles podrían ser las acciones concretas que nos ayude a vencer estos miedos? Entonces, ese va a ser el compromiso que tenemos para nuestro tema del día de hoy. No sé si ustedes tengan alguna duda, pregunta, cuestión, trauma o algo que se le parezca. ¿Alguien? Hablen ahora o callen para siempre. Así es. Yo, Roberto, quería yo decir algo. Sí, adelante, Marjorie, por favor. Yo pensaba ahora, digamos, de que, no sé si ustedes recuerdan frase que el Papa Francisco nos dijo el año pasado cuando hizo la bendición, creo que fue en Semana Santa, de que él decía, todos estamos en la misma barca, ¿verdad? En esta tormenta todos estamos en la misma barca. Y pues con este tema yo pensaba en algo, ¿verdad? Yo decía, no es como por contradecir al Papa Francisco, ¿verdad? Pero yo decía, pues sí, estamos en la misma tormenta todos y todas. Sí, la pandemia es a nivel mundial, pero no todos y todas estamos en la misma barca, ¿verdad? Porque unos están en barcas más chiquititas, en botes, en canoas, en no sé cómo les llamen ustedes en sus países, ¿verdad? No estamos en la misma barca. Otros están en barcos grandes, lujosos, ¿verdad? Entonces, y la pandemia sí la vivimos, ¿verdad? Unos con muchas dificultades, con muchas oportunidades, otros y otras no, ¿verdad? Incluso, no sé si en sus familias pasó que los despidieron, les redujeron sueldos, no tenían ni para comer, los despidieron. Entonces, son cosas que uno dice, sí, estamos en la misma tormenta, todos y todas, ¿verdad? Pero no la estamos pasando igual, ¿verdad? Entonces, yo me ponía a pensar en eso, e incluso, digamos, muchos y muchas, el miedo a la pandemia también, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasó, a mí sí, en un principio yo decía, ¿y si salgo? ¿Y si me contagio? Y después vuelvo y contagio a mi familia, a mi abuela, a mi abuelo, que son adultos mayores y en riesgo, a mis primos que son alérgicos y también de riesgo. Entonces, también sentí miedo a la pandemia, miedo a contagiarme. No sé si a ustedes también les pasó, pero yo siento que también tuvimos que reinventarnos todos y todas, y yo siento que ahí Dios también nos fue dando muchas fuerzas, a pesar de que no íbamos a misa ni a templo, los templos cerrados ni nada de eso. Yo siento que el permanecer de una forma diferente con nuestras comunidades juveniles, en el servicio que estemos dando, eso nos dio muchas fuerzas para seguir en esta situación. Y hoy yo puedo decir, fue puchis, ¿verdad? Ya un año de la pandemia, uh-huh. Y cómo hemos sobrevivido. Entonces, nada más como comentario quería hacer eso. Sí, sí, muchísimas gracias. Y de hecho, en el Evangelio de Marcos precisamente habla de que iba una barca, pero también alrededor de ellos iban más barcas, ¿no? Me llamó mucho la atención esa parte, porque es eso, ¿no? Para lo que para mí es un miedo, para el otro no lo es.
lo que la tormenta es para uno, para el otro, es a lo mejor una pequeña lluvia. Pero al final cada uno vive su vida. Y yo creo que eso es lo interesante, porque muchas veces queremos juzgar desde nuestra realidad al otro. Y yo creo que eso es algo que estamos llamados a ir venciendo, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, no, pero es que para ti, ¿por qué va a ser tan difícil la soledad? No, ah, bueno, es que la soledad para el otro en Estados Unidos sin su familia es de otra manera. ¿Sí me explico? Entonces, como tú dices, ¿no? Podemos estar viviendo una misma situación, pero para lo que es, para uno es diferente para el otro, ¿no? Y ahí es donde también tenemos que tener mucho, mucho cuidado de cómo podemos acompañar a los demás sin que tenga que ser a nuestra manera. Porque muchas veces decimos, no, es que tú tienes que hacerlo así, porque esa es la manera en que se tiene el éxito, en que puedes seguir a Jesús. Pero cada uno de nosotros vive procesos diferentes. Y a mí me llamó mucho la atención cuando Jesús cuestiona a los discípulos, en ningún momento da respuestas. Se cuestiona, hace dos preguntas, ¿verdad? ¿Por qué tienes miedo y dónde está tu fe? Mas sin en cambio no resuelve en ese momento la cuestión del miedo ni la disyuntiva de la fe. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene que llegar a esa respuesta. ¿Cuáles son tus miedos y cómo estamos viviendo nuestra fe? Creo que Jesús es un excelente pedagogo, una excelente persona que no te da la respuesta, sino te ayuda a encontrar esa respuesta. Y esa respuesta cada uno de nosotros la tenemos según sean nuestras circunstancias y nuestras posibilidades, ¿verdad? Entonces, el pasaje bíblico en ese sentido también es muy, muy pedagógico, ¿no? ¿Alguien más que quiera compartir? Padre Gerardo, manifiéstese. No, yo sencillamente lo que les compartí en el grupo es reflexioné este texto con la homilía que nos dijo Manuel, viendo la barca como cada uno de nosotros y nosotras, ¿no? Que tenemos miedo a ir al otro lado. Y tú sabes, ¿no? Ya de qué eso implica la su hermenéutica del otro lado, ¿no? Porque literalmente van del lado judío al lado pagano o no judío. Y eso implica muchos retos y a la vez muchos miedos. Aparte de la tempestad, que pues también ahí es un relato ahí muy simbólico, el ir al otro lado implica un cambio de mentalidad, un cambio de corazón, un cambio de apertura, un cambio de todo lo de 360 grados, ¿no? El ir con lo otro, con la otra, con lo desconocido, con las cosas que no estás acostumbrado a hacer, con las cosas que no son tuyas, en pocas palabras, ¿no? Y eso creo están exactamente los cruces de fronteras, ¿no? Las físicas, que muchos las hemos hecho, pero sobre todo las, ¿cómo se llama? Las psicológicas, ¿no? Que son las, creo que las más difíciles de cruzar. Eso sencillamente quiero añadir. Muchas gracias. Excelente, excelente. ¿Alguien más? Fabián. Creo que algunos se tenían que retirar, pero no sé si Andrea y José Luis quieran añadir algo antes de que se vayan. A lo mejor ya se fueron. Ya se fueron. No, todavía sigo. No, aquí están todos. Ya a punto de retirarme. Exacto. No, me parece que es verdad, ¿no? Siempre es difícil y nos da miedo lo desconocido o lo que está más allá, ¿no? Pero pues creo que en esta lectura nos muestra las palabras de Jesús, pues, ¿no? ¿Por qué tener miedo? ¿No? Tenemos que recordar en quién tenemos puesta nuestra confianza. Creo que con eso me quedo. Muy bien, gracias, Andrea. Y suerte en tu próxima charla. También José Luis creo que ya se despidió. Gracias, Andrea. Gracias, José Luis. Gracias por acompañarnos. Por aquí todavía se queda Vania, Andrea Llanos, Ana Lorena, Fabián, famoso Fabián. ¿Quieren añadir algo ustedes? Y el K22. Bueno, pues entonces, ¿alguien gusta añadir esta canción sugerida por Marjorie? Gracias, muy bonita canción, ¿verdad?
que se replantea, ¿no? El volvernos a reinventar, a seguir adelante, aun cuando el viento, ¿verdad?, sople nuestro rostro y a lo mejor llevemos algo contrario en nuestro caminar. Y al final es eso, es el seguir adelante, ¿no? Entonces, ¿alguien que desee compartir algo? ¿Alguien quiere añadir? ¿Concluir? ¿Nadie? ¡Qué calladas están y callados! Fabián, Merlindo, Vania, Ana, Andrea. Bueno, abran sus cámaras para hacer la foto final. ¿Están por ahí? Hola. Se desconectaron. Sí, sí. Ah, dice Ana que... Ah, pero muy linda la canción. Dice Ana Lorena. Yo estoy con la señal algo baja porque hay mucho viento. Entonces, okay. Por eso. Bueno. Está Andrea también. Hola, Vania. Hola, Andrea. Buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, verdad, hay mucho viento por acá. Exacto. Ah, bueno. Ok, entonces, vamos a tomarles la foto. Va, una, dos, y... Ay, espérense porque pusieron un mensaje, entonces se me sale ahí la pantalla. Va, una, dos, y... Listo. Listo. Pues bueno, Marjorie. Marjorie, mandar a la canción al grupo. Sí, claro, yo se las comparto, sí, con mucho gusto. Esa es de Cani García y Natalia Lafourcade, ajá, y se llama Remamos. Okay. Bonita, muy bonita la canción, pero sí, muy bonita. La escuchaba intercortado, pero quiero escucharla de nuevo. Ok, sí, yo te la comparto ahí para que la veas. Bueno, les agradecemos el que estén acá. No sé si alguno o alguna quiere hacer una oración final para que nos despidamos ya. Hasta ya el otro viernes les esperamos. Sigan invitando a otros jóvenes para que se unan a esta gran red. Y pues ahí nos seguimos enredando unos con otros y otras. ¿Quién nos quiere hacer una oracióncita final? Bueno, ya que nadie se anima y dice nada, pues yo, digamos, tocará. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día más de vida que nos regala. Te damos gracias, Señor, por esta charla que hemos escuchado el día de hoy, que ha sido de gran beneficio para todos nosotros, que sigamos aprendiendo. Te damos gracias porque no nos ha faltado con los alimentos del día. Te pedimos que aumentes nuestra fe para seguir siempre de tu mano. Y pedimos por todas las personas que tienen cualquier tipo de enfermedad, sea COVID, sea cualquier enfermedad, Señor, de cualquier tipo, que sea usted el que esté fortaleciendo esos sistemas inmunológicos en estos momentos. Y lo más importante, que la familia permanezca siempre de su mano y aumentando la fe. Que la Virgen María sea la que interceda por nosotros ante su Hijo y que escuche nuestras oraciones. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, amén. Amén. Muchas gracias, Vania. Pues les esperamos y pues de nuevo les esperamos el otro viernes y de nuevo les damos las gracias por estar acá y pues gracias a Roberto también por habernos guiado en este bonito tema, ¿verdad? Muy de acuerdo a nuestras situaciones de vida, ¿verdad? Y de todos los días también. El día domingo. Gracias. Carlos, el Evangelio también. Es el Evangelio del domingo, precisamente, de Marcos. Ajá, sí, exacto, ese es el del domingo. Pues, bueno. Sin querer queriendo, muy bien. Ahí llevan algo adelantadito ya. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Buen viernes, gracias. Abrazos. Gracias. Bye, bye. Descansen. Buenas noches.